siguiente invitado el señor Luis Carlos Burneo, más conocido también como Henry Spencer. Gracias. ¿Cómo nombre, estás? Mi, ¿Ah? mi, dijiste mi nombre, qué chévere. Sí. <laughs> ya te estás acostumbrado a que te digan de diferentes formas. De mil formas, pero últimamente mucha gente me dice Luis Carlos y cada vez que me dicen así en la calle, me. A uno siempre su nombre le gusta que se lo digan, ¿no? Pero en mi caso me gusta. ha escuchado, hay, hay una. ...hay libros de autoayuda, así que dicen, este... ...no hay palabra más dulce para una persona que le digan su nombre, ¿no? Uh -huh. Pero en mi caso me... ...es doblemente válido porque... ...hace 15 años me dicen Henry. Dicen Henry, 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 Henry. Entonces cuando... ...de pronto la gente se acostumbra a decirme mi nombre, se siente doblemente especial. Uh -huh. Y, puta, los abrazo, les agradezco. <laughs> y es, es lo y, caso. Y, y es un nombre, pues... Inusual. Uh, inusual. Uh -huh. Y también está esta teoría que cuando... La mamá se enoja y mm. tú tienes dos nombres. Te, Te dice, dice el nombre completo. Claro. Sí, no, no nunca fue así conmigo. ¿En serio? Mi familia me dice Luis. Ah. Mi mamá, mis dos hermanos, Luis. Luis por completo, nada más. Sí. Que... O sea, a veces Luis Carlos, pero Luis, Ajá. Luis, estás por ahí. Uh -huh. Creo que es por. El... Mi papá también se llama Luis, entonces creo que es por eso. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero sí, casi nada más me dice Luis. Julio, me acaba de decir Luis, no sé por qué se le ocurrió. Es verdad. Mm. Sí, 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 de la nada. Y quizás esta pregunta te la hayan hecho antes, pero yo, honestamente, nunca me tomé el tiempo de investigar. Soy muy malo a veces <laughs> investigando. Henry Spencer, ¿de dónde viene? Es el nombre de, de un personaje de una película de David Lynch, que es mi Razorhead, cabeza borradora, uh -huh. del año 77. Lynch es uno de mis directores favoritos. Entonces, cuando encontré ese nombre. Ni siquiera he visto la película hasta ahora. Yeah. Me pareció muy utilizable, que sonaba bien bonito y lo comencé a usar en mi, en mi messenger de hotmail y me ponía Henry Spencer. Entonces mi círculo inmediato de gente me, me decía por chapa, habla ah, Spencer, ¿no? Mm -hmm. Esto años antes de la habitación. Yeah. Entonces cuando abrí el canal, que originalmente era un blog, dije, ah, voy a usar ese nombre, suena bien y le pongo algo antes, ya le pongo la habitación de y queda. Bacán. Y, sí. y quedó, y la gente desde ahí te ubica también por ahí. Sí, por y nombre. la gente... Ayer entrevisté aquí a Oriana Chiconi, que es una actriz lindísima, Ajá. y no sabía que... La conozco hace 10 años. Uh -huh. No sabía que no me llamaba Henry. Me Pero no, Henry no es su nombre, me decía... Todo... Sí, lo caso. Es, es lo caso. Hasta ahora cuando... A veces pongo una foto o algo, un video en Facebook o en Instagram. En Facebook más que Instagram ponen... ¡Oh, qué paja, Luis Carlos, qué chévere! Y abajo Alem dice: ¿Cómo? No se me da Henry. <laughs> o sea, la gente, el público en general no sabe, ni tiene por qué saber, pues, ¿no? Uh -huh. Pero quiero creer, o siento, o tal vez es mi propia percepción, que cada vez más gente me da por mi nombre. Y eso me. Últimamente me gusta mucho. Me acaban, claro. Quizás tú no sabías de que el nombre que elegiste, Henry Spencer... No, no tenía ni idea. Que iba a calar tanto. No, no tenía ni idea. Uh -huh. Si hubiese calado tanto Si sabía que iba a calar tanto Fácil no lo hubiese escogido O sea, nunca pensé, ah, ahora la gente va a creer Que yo soy Henry Spencer Y que es la habitación porque la vas en mi cuarto Era un nombre cualquiera uh -huh. Y quedó, y ya ¿Y si hubieras tenido La opción de elegir algún nombre ¿Te hubieras quedado con Luis Carlos? ¿O no? hubieras elegido otro? Eh, es una buena pregunta Este... Aunque sé que es un nombre inusual, o a veces, porque siempre la, la, la gente es como, ¿cómo te digo? Luis, Luis Carlos, Carlos, ¿cómo te digo? Es como Luis Carlos. Ah, y la gente es bien floja a veces para pronunciar un segundo nombre. Pero me encanta mi nombre, me parece distinto y, y me gusta un montón usar las siglas. Se dice LC. Uh -huh. Firmo siempre como LC. Uh -huh. Yo, últimamente que escribo, escribo LC. Cuando escribo textos de ficción o autoficción, escribo L, C, con dylan la E. Entonces, me gusta un montón como ir como transformando mi propio nombre. ¡Qué paja! Sí, me parece genial. ¡Qué buena! Sí. A, a, a mí también me, me encantan lo, las siglas de mi nombre. Todo el mundo ahorita me ubica como Chafasa. Yo también. ¿Cómo te llamas? Henry. ¡No joda, joda ¿Verdad? <laughs> Esto es viral en TikTok ahorita, ¿sabes? ¡En serio! <laughs> ¿Te llamas Henry? Me llamo ¿Tienes Henry. un segundo nombre? Joseph. Mania. Sí. HJ. Henry Joseph y mis apellidos P y R. ¿Entiendes? Como, como así noticiero el menor de edad llamado P y R. <laughs> ¿Y, ahí? ¿Y qué pasa? O sea, no, o sea, a mí me encanta porque encuentro una relación entre, entre H y la J. Henry Joseph, hay una letra de diferencia. La I. Ajá. Es la única que divide. Igual. Mis apellidos sí, sí, jota, claro. P y R, solamente hay una letra que divide que es la Q. Manager. Y yo digo, ah. Hay un misterio, ¿eh? Hay un misterio que también me. me ¿Cuántos años tienes? No ¿tampoco quieres revelarlo. No, los tengo 41 años. ¿De verdad? Claro. Y yo tenía 41 años. Hace un mes cumplí 42. Si hubiésemos hecho ¿sabes? hace un mes, hubiésemos tenido la misma edad. ¿En serio? Se te ve más joven. Gracias. Tú, tú también se te ve más joven. Sí, es por todos los tratamientos que me hago. Pues no parece una mierda porque te va cambiando. Mañana es algo que te va cambiando la voz todo por los tratamientos. Ajá, claro. Me he comenzado un poco a. ¿Como la... Josmeri. Ya como Josemary. <laughs> 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 este no sí, Me gusta verme más joven. Creo que es un tema de... Creo que en nuestro caso... ...es un tema de espíritu. Espero, no te conozco. Uh -huh, uh -huh. Pero creo que... ...estamos... ...o sea, somos... Pequeños Brunos finazcos sin querer sí, queriendo. Sin querer queriendo. Bruno cumplió 49, ¿eh? ¿Qué en serio. Vi que, vi que hace poquito eh, lo entrevistaste. Sí. ¿Qué tal? Increíble, pues, ¿no? O sea, sí. Bruno es una persona que admiro muchísimo y es una de las poquitísimas personas que tenga en memoria que siguen su ley, ¿no? Comenzó haciendo escape hace 23 años y sigue siendo Sin Escape ahora, bueno, hace tiempo hace Tech. Y, no, y ha, se ha mantenido fiel a su estilo. O sea, hay mucha gente que entra en tele y termina haciendo reality que no nos gustan. así. Uh -huh. Pero Bruno es no, mi vaina es cine. Y es paja Bruno porque en cada entrevista que hablamos del tema, el como que repite lo importante que es para un comunicador no desviarse del camino. O sea, si tu vaina es cine, mañes sí. lo ha haces cine, hace cine. O sea, no porque estás en tele tienes que saltar a hacer otras cosas. Sí, eso me gusta del que se mantiene fiel. Y a mí me gustaría seguir su camino. Uh -huh. El suyo y el de Carlos Alcántara. Haciendo shows. este... Yo hice mi show. Mi nombre es Henry Spencer. Que lo maté hace un mes. Uh -huh. Inspirado por Carlos Alcántara. ¿En serio? Sí. O sea, un hacer un show tanto tiempo. Ay, 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 Porque okay, okay. yo cuando estaba en el 2005 o 2004, no no recuerdo de qué año es, su eh, Pero. Yo lo conté en la entrevista ayer, pero eso es otra entrevista. Uh -huh, uh -huh. Comencé a ver afiches de Asumare del stand-up, puta en librerías, cafeterías, era como, maño. Y después de seis meses veía otro diseño de Azumare... con fechas actuales, puta en bodegas, así en teatro. Y era como, mierda, este hombre lo que hace es ...rota su show durante años, ¿no? Y después hizo una película, todo. Entonces, ese modelo a mí me inspiró y dije, ok, voy a hacer un show que se llama Mi nombre es Henry Spencer y voy a rotarlo un culo de años. Y lo hice en el 2016. Hasta hace un mes que lo maté. ¿En serio? 100% inspirado en los alcantar. Nadie me cree. Creo que la gente trolea no sé qué. Yo lo admiro un culo. Entonces es algo que creo que localmente no se hace mucho. Los comediantes se esfuerzan, la comedia es saludable, en renovar contenido siempre. Yo me esmeré en hacer este show y en ultra archi, micro hasta que me pareció que el último año, el último par de años, no era un show. Nunca va a ser perfecto porque siempre estamos exigiendo, ¿no? Claro. Pero lo llevé a lugares este, bien pajas, o sea, a niveles donde sí, cada chiste creció y creció y creció y creció y creció. Y, creció. y eh, obviamente, pues tú también te vas. Eh... registrando y agarrando Exacto, cancha. Exacto, agarrando En, en ritmo, todo, los tiempos. Todo, es lo caso. Uh -huh. Y eso no. Pasaría si el show es un poco más corto. Te interrumpí, perdón. No, no, no. ¿Cuánto tiempo este, duraba el show? Una hora y diez. ¡Wow! Sí. Y, y es bastante. Es un culo. Y terminaba. Y esto también. Durante seis años lo que hacía era ya terminar el show. Y lo he hecho en todos lados. Pues lo he hecho desde clandestino, al que tú has uh -huh. ido hasta la estación, hasta este. No sé, el Teatro Ricardo Palma, el Teatro Julieta, Tata Miraflores, Mayor Equipa, Huanca... Todo, por todo el Perú, mañas yes. Y siempre, después del show, decía, ok, le pasé la puta madre con ustedes. Ahora, ¿nos tomamos fotos? Y me paraba ahí y hacíamos como una especie de meet and greet gratuito, pastrulo. Así mm. hubiesen 50 personas, 100 personas, 500 personas, 1000 personas. Y terminaba más cansado que la puta madre. Mm. Y entonces, el último mes, el último par de meses, dije... Y no quiero hacer mi tangrit porque llego a, lo, a mi casa o al hotel donde esté con el cerebro. Mañana porque es como hablar con mínimo 200 personas uh -huh. y agradecerles y mandar saludos por video, tomar la foto, que la foto no sale, otra foto, el saludo. Y era una autoexigencia tremenda. Y decidí, en la última parte del show ya no. Y ahora como preferí terminar el show y quedarme con esa energía bonita claro. y salir a tomar una chela un sándwich en lugar de salir del teatro como. Ay, quiero a mi jato, manía, yo no quiero hablar con nadie. Horrible. Sí, sí. Entonces, aprendí eso también: que a veces entregas demasiado y si eso va en detrimento de tu propia tranquilidad, no es la voz. Uh -huh. Mira, y sin querer, ahí van dos cosas que van calando sin que te des cuenta. ¿Cuáles? El nombre de Henry Spencer uh -huh. y que caló hasta donde está ahorita sí. y el propio show también, ¿no? Con el Midan and Greet. ¿Por qué? Porque cala, 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 que tú dices, ah, chucha, no controlo la magnitud de las no. cosas que pueden pasar. Sí, pero sobre todo era por no, no querer estar cansado. Prefería quedarme con la energía bonita al final del show. Es bonita, esa energía no, es bonita. Quedarme con... Y también a veces se puede malinterpretar porque como vas cansándote cada vez más en el mid and grid, mm. fácil a las últimas personas te agarran cansado y no, van a decir... Yo a la última persona estaba... Ah, bien, y me dicen, sí. ¿estás cansado o no? Sí, estoy cansado, pero gracias por. O sea, trataba de ...de entregar hasta la última. O sea, me dicen, ¿estás cansado o no? Sí, estoy cansado, pero estoy acá para ustedes bueno. y tal. Pero puta, no, pues sí termino cansado. Pero, ¿no? claro, y claro. ahí él me dijo, ay, weón! todo el mundo cobra por hacer mi tan Y es como, así. ¿Ah, me hubiese enterado hace seis años, pero así son las cosas. Pues. Sí, 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 sí. Mencionabas también hace un momento de esta de que algunos comediantes pues se esfuerzan por sacar y renovar. Lo que es súper saludable. Sí, claro. Como mantiene tu cerebro. Claro. Eh, no me acuerdo quién fue. Creo que fue eh, Jaime Ferraro. Mm. Si me estoy equivocando, después lo pondré quién quién será en los comentarios. Que le decía Hopmancilla que lo que pasa es que Hop quiere hacer su show una vez al año sí, sí, sí. entonces porque él había visto de que así funcionaba en sí, otros países sí. y si no me equivoco Jaime Ferraro es que le dice oye me acabo de dar cuenta en una entrevista que no es así, que un show no se hace cada un, o sea no, no se renueva un show una vez al año sino cada dos años así que claro. por favor deja de exprimirte tanto el sí. cerebro porque lo que hace el comediante es, este, en Gringolandia al menos por lo que tengo entendido, comienza en clubes chiquitos y luego hace una gira por otros clubes en otras partes del país y cuando tiene algo armado presentable hace un tour al año siguiente y luego que termina el tour lo graba, pues no cuando el material ya está calentito. Claro. Pero yo ya no quiero autoexigirme tanto. Estoy mm. un poco cansado, hermano. Entonces siento que. Ponte ahorita el último show que hice fue. si crees, estamos en octubre, fue mi último show y dije ya. Ah, entonces vamos con todo para llegar en noviembre. Me presento en, en una semana en Teatro Barranco, el 18 de noviembre. A noviembre yo con un nuevo show, aunque sea media hora es material nuevo, y es como. Mm, no jalo. Uh -huh. o sea, voy a hacer otra cosa. Mañana voy a hacer más storytelling, interacción con el público, entrevistas. Porque. Siento que me he sobreexigido tanto que me cansé un poco de, de estar todo el tiempo autoexigiendo. Me es como agotador. Ya lo hice seis años. Quiero claro. parar un rato, man. A veces estar en paz con uno mismo también es súper... Es, es lindo. Lindo. Súper paja. ¿No? Y no claro, te y, y si te estás sobreexigiendo y sobreexigiendo... Horrible. Claro. Me he sobreexigido 16 años de mi vida. Quisiera parar un poquito. Sobre todo el último par de años. He trabajado... Desde el año pasado. El año pasado como relancé la habitación. Uh -huh. y, y el año pasado fue un año increíble. Y decía, ya, puta, este año ha sido un monstruo. Y lo, y lo titulé como el año más paja de la historia de la vida. Porque, puta, hice contenido como mierda. Me fui a tacora, a Gamar. O sea, hice un culo de episodio saliendo de mi burbuja usual. Uh -huh. Y dije, ya, puta, ¿cómo hago para el próximo año? Por ese sea igual. O mejor. Y este año fue ganar el premio luces. Entonces... Estoy pasando por un momento bien paja de la habitación, pero... Sí me siento un poquito cansado, ¿no? Creo uh -huh. que esto normalmente... Y a fin de año, peor, pues. Claro. Uh -huh. O sea... A fin de año, peor, me imagino por las actividades que se vienen. No, porque por... ya pesa el año, pues. Uh -huh. O sea, ah, no he parado en todo el año. Yeah, yeah, yeah. Entonces... Sí, pues estamos a un mes de que sea Navidad. Y ya... Uh -huh. Te sientes un poco cansado, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, tú y yo somos en un negocio donde casi no podemos parar. No, o que la gente se olvida de ti. Es lo que hace todo, pero bueno, es lo que es, pues, ¿no? Y a mí lo que me, me parece chévere dentro de todo es que yo te conozco, o sea, no en persona, sino por, por las redes, mm. desde hace unos ocho años, Ajá. creo, por lo menos. Mm. Y así como tú hablaste de Bruno Ascenso, que... Se, se, perdón, Bruno Pinasco, mm. como se mantiene en su esencia, mm. yo también... Considero de que tú sigues en tu esencia desde Gracias. que te di. Yo digo, qué bacán. O sea, sí, es una lucha. Claro? Ajá, ajá. Y han habido tentaciones como para cambiar un poquito o alterar eso con esto de para darle más cosas al público y que te los ganes por otro no. lado. No. O sea, otro día hice un comentario bien interesante que era: hice una entrevista, una caminata conversa, lo que últimamente es llevarlos. ...famosos a su barrio de Chibolo... Uh -huh. ...entonces fui con... ...no sé, con Carolina Cano... ...a, a su barrio del Colegio Miraflores... ...con Francisca Aronson a Los Olivos... ...con Amy Gutiérrez Alcayao... ...e hice una con Andrea Luna, la actriz... ...en El Olivar de, de San de Isidro. Isidro... ...linda la conversa... ...hueverísima, Ueber, o sea, no es que te toquemos... ...en más profundo, se, se dio una conversa... ...entre patas linda... ...Andrea súper tierna, súper honda... ...bastantes momentos hueveros... ...de patas, ¿no? En medio del video... ...y es un comentario que es como... ...puta, por eso no tienes tantas vistas como otra gente... Pues, ...lo que tienes que meterle a tus es ...más ají... ...a la gente le gusta el salseo... ...y es como... ...puta, sí, pero no... ...o sea... ...bien por la gente que lo hace, no es mi onda... ...yo quiero... ...que conozcas al personaje en una faceta más íntima... Man, ¿sí? ...de patas, que se muestran como son... ...entonces... ...siempre está el comentario... ...de gente que dice... ...tú deberías hacer tal... ...y es como... ...sí... Pff, ...probablemente debería hacerlo... ...pero no... ...no es quien soy yo... Uh -huh. ...y no me provoca... ...entonces... ...siempre hago cosas nuevas... ...siempre estoy haciendo cosas nuevas... ...pero raramente me vas a... ...ver haciendo cosas que... ...dan muchas vistas... ...o que generan... ...o sea... ...lo más polémico que hago es sentarme... ...con Marisa Minetti en dazo... ...y que venga a serenar... ...¿me entiendes? ...entonces <laughs> como... O lo más polémico es Carlos Alcántara que se molesta conmigo. Pero claro. no estoy buscando eso. Claro, Simplemente estoy claro. siendo yo, ¿me ¿sí? Entonces. Siempre está como la tentación de hacer lo que es tendencia, lo que está de moda, pero. Sí. No me provoca. ¿no? Y, lo, y, y lo que yo he visto ahorita en estas dos cosas puntuales que, que mencionas, lo de. lo de Dazo y lo de Carlos Alcántara, es que se nota. Mm. Al menos yo como público, que Tú vas a hacer tu, tu chamba de la manera más natural sin buscar Puto, esta, es la, la es como... polémica. Y, y la gente, cuando comenta, te respalda sí, justamente es por eso. Es lo caso, parece lo una caso. película. Claro. Lo, lo de Alcántara y lo de Serenazgo, por poner los ejemplos, es como. Uh -huh. O sea, no tengo ni un problema con Serenazgo, no tengo ni un problema con Carlos. Simplemente se da que estoy en ciertos ambientes donde suceden cosas y los, mal, los malinterpretan y de pronto se vuelve como algo polémico pero uh -huh. como yo digo siempre o sea a mí no me gusta que venga serenajo. me pongo o sea yo soy bien nervioso me, me pongo nervioso me, me, me incomodo por mi invitada no sé qué hacer me da vergüenza que la invitada a eso y lo único a lo que atino es pucha a mantener la calma hablarle bien al señor hablar bien al mesero no me habla bien de vuelta mantengo la calma pero si a mí me dieran elegir que no venga a serenajo y no ser viral a que venga pues te elegiría que, que no venga a Serenazgo. No me gusta que venga. Me, claro. me interrumpe lo que estoy haciendo, me desconcentra, me obliga a publicar eso porque evidentemente tengo que publicarlo que estamos en la vía pública, porque esta mesa... Entonces es como raro, man. No, no me gusta eso y, y se cruza en mi camino. Entonces, uh -huh. ¿qué hago? No, asumir, o sea, sí, claro. y, y, y lo, lo abordaste de una manera bien bacán, entonces... Pero la verdad es que estoy cansado. Sí. Harto del serenajo. <laughs> Pero bueno, ya. Pues. ¿Y cuántas veces pasaron ahí en San Isidro, sobre todo? San ¿no? Isidro es todo un tema para grabar. Es locazo. El otro día me llamó alguien de la Municipalidad de San Isidro. No. No me llaman cada vez que pasa algo. El uh -huh. jefe de comunicación. Hola, ¿cómo ah, habla? ¿Qué tal? Hoy te voy a pedirte disculpas porque, bueno, entenderás que el serenajo hizo una interpretación equivocada de la norma. Tú te das cuenta que es quinto o sexta vez que me vas a decir lo mismo. No, es que. Robert, o sea, instruye bien en tu serenazgo. Claro. Es la quinta vez que me dices, el serenazgo hizo una interpretación equivocada de la norma, pero... Y hay muchos comentarios bien interesantes, que es como... Si es que es famoso, ¿me entiendes? Porque es bien conocido que, sobre todo en San Isidro, te restringen bastantes como que oportunidades para grabar un video, tomar una foto, entonces, cada vez que pasa algo con serenazgo, en San Isidro cientos que comentarios. Yo estaba en el olivar tomándome fotos y viendo un pate. me hijo está y la gente agradece porque de alguna manera con este rollo de que la, o sea, yo hago notorio que, oh, mira, por la Constitución, bla, 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 que no sé qué. Entonces la gente dice, ah, manja, o sea, no está bien que hagan eso y al menos el episodio viral eh, polémico enseña algo, ¿no? Eso, uh -huh. eso es lo único positivo para mí de esos episodios, que la gente entienda a la gente y dice, bueno, a ver, este es un espacio público. Claro. Entonces la próxima vez que esté un patita de nuestra edad, o de 18, de la de Lima, la católica de San Marco, dando su entrevista para su curso de comunicaciones, en lugar de, de decir, oh, el señor serenazgo, este es un espacio maníos." Y cuando los serenajos le dices eso, como le quitas piso, porque, ¿qué te van a decir? Entonces es paja, que la gente comience a conocer sus derechos, las libertades que tenemos. ¿no? Claro, Ahora creo que estas, estas cosas ya no sé si vienen a ser desde el 2000 en adelante 2005 2010 no estoy muy, muy... ¿Lo serenazgo o sea más allá de los serenazgos este que no, que no se te permita hacer cosas de toda la vida porque yo cuando estudié periodismo uh -huh. hacíamos nuestras prácticas y también las hacíamos este en, en las calles uh -huh. como muchos uh -huh. Y nunca tuvimos ningún problema, incluso grabando en El Olivar. Es suerte también! ¿eh? No es que siempre que grabes va a venir un mm -hmm. Serenajo, pero en San Isidro encontramos que es bastante probable. Mm -hmm. Pero ponte, yo grabo en Surco un montón. En una época en pandemia grababa, sobre todo a la espalda de mi casa, hay un parque bien bonito y grabamos ahí. Puta, graba, eso, eso lo haces en San Isidro, Miraflores, es bien probable que Serenajo re, se vaya en Surco. Bueno, Serenajo pasaba saludar, entonces es depende de donde estés depende del espíritu del distrito ponte ahorita eh, el alcalde Carlos Bruce es súper abierto chito, súper abierto con los espacios públicos cuando hubo este chongo en Miraflores de que a los deportistas o señoras que hacen yo en el, en el malecón, uh -huh. la muni los votaba, el alcalde de Surco diciendo, oye vengan a Surcos, vengan a Surco acá, que acá, mañana. entonces ...depende del espíritu de la persona que sacaron el espíritu también, pues, ¿no? También puede ser. Uh -huh. También puede ser este. Y recuerda que de repente cuando estudiaste no había tanta pro -pro proliferación de... O sea, ahora... Bueno, ayer estaba en TikTok aburrido... ...con mi vida miserable... ...una hora, ¿sí? Uh -huh. La cantidad de gente que hace eh, preguntas en calle... ...como podcast, ¿no? O sea, pero en calle es como... ...brother, qué bestia. O sea, sí. hace un año o medio año... O sea, encuentro hasta marcas de ropa. No sé, marcas tipo Now o no sé. Estamos acá en la UPC Monterrico, vamos a unas preguntas para que la gente se lleve un pack de... Y es como... Es loco, <laughs> es increíble. A mí me... ¿Has hecho calle alguna vez? ¿En tu canal o algo, no? ¿Calle? No. O sea, ¿no? No, no. Es no. increíble la calle, es increíble. Me encanta. Lo único que yo he hecho en calle que mm. me pareció... Alucinante fue cuando estudié impro con Armando Machuca. sí, con Armando Machuca? Claro que Está sí. Sí, es más fui su asistente eh, durante unos mm, par de años eh, uh -huh. en su escuela en Vértigo. y eh, tenía pues la parte de la rotonda del Kennedy. Uh -huh. Nos dieron cuatro fechas para hacer improvisación ahí uh -huh. en la rotonda y en la calle, pues uh -huh. o sea, es como que esa fue la única experiencia de calle y, y se sintió bien rico. Es rico. Yo lo, yo hago calle cuando me refiero a ser calle me refiero a grabar en calle, no con micrófono. Ajá. Van a ser 10 años ya. Es increíble. O sea, la calle, weón, puta. O Se encuentras... En la calle, pero pues, está llena de vida, de gente, de cosas curiosas. Man. Ya me encanta. Uh -huh. Me fascina hacer calle. Lindo. Sí. Y entre estar en calle o grabar en un espacio cerrado. Estar ¿también? en calle. Estar en calle. Sí. Inclusive durante una época. Yo ahorita he bajado, pero me, me aburrí. No me aburría, pero me parecía. Me sigue pareciendo paja, grabar en, en entrevistas en el, en el parque de mi casa. O uh -huh. sea, en una banca. Porque también, puta, pasa el camión de basura con música la, el camión de reciclaje con la alambada. Se cruza la, Una señora se cruza la calle. O sea, la calle te da vida. Es lindo esa calle. Uh -huh. Entonces ahora ponte lo que hago es. Desde lo de Dazo, que nos botaron de Dazo de un restaurante que se llama Epiceri. Uh -huh. Me escribieron 20 restaurantes, cafeterías, lugares de café para... Oh, eventos grabar. Yo estoy grabando entrevistas en cafés. Entonces, es monstruo grabar en calle, no en una terraza. Me parece uh -huh. lindo. Hay un especial en Netflix que se llama Comedians Getting Cards. Sí, claro. The bueno, eso. Lindo. Yo lo bueno. no dejo. No, claro. Pero podría también... No, es este lindo. Es, es, es lindo llegar a un lugar, tomarte un cafecito mientras sí, vas conversando. Es bacán. Y de acá eh, no piensas hacer otros shows. Sí. Pero quiero tomarme un descanso. Uh -huh. Entonces, de repente, el próximo año comienzo a armar algo. Pero ahorita siento que estoy como cansado. Y siempre es saludable dar un pasito para atrás, mañana, ¿sí? y renovarte y. Es paja. Siento que, y lo he vivido en mi proceso creativo en la habitación durante años, cuando algo, no sé, te iba te a saturar o aburrir o cansar o sientes que no le estás dedicando a la misma pasión uh -huh. que antes, tomas un descansito y, y ese descanso te da nuevas ideas, nuevas energías, te da una visión. Distinta a lo que quisieras hacer, que no, te, no la vas a tener si estás como ya, terminé este show, ahorita. Entonces, no. cuando estás todo el rato en la onda, es como puto un descansito, un paso para atrás, ver el panorama, ¿no? Uh -huh. Y chévere. Sí, y ver también eh, cuáles son las cosas que, que te acomodan, más allá de seguir una tendencia. Pues. Totalmente. Y aparte, odio vender entradas. Eso lo hablamos, ¿te acuerdas? En la tarima cuando nos encontramos, creo que es la primera vez que hablamos. Odio vender entradas. Lo odio, o sea es como hace un rato una chica me escribió al inbox de Instagram, hola, cómo estás? Esta es la hora de mi mejor amiga, está en Julieta, no está vendiendo nada, estoy tratando de ayudarla, pues, yo por supuesto, y le conté, es una mierda vender entradas, me pasa hasta a mí, hasta a ti me puso sí. Es horrible y me pasa a mí, le pasa a las obras de mis amigos, y a los cantantes, de las bandas. No sé, es como me cansa un culo, pero un culo ¿eh? mover un show. O sea, estar metiendo el story, puta el video, puta colocar el flyer en todos los videos de YouTube, el, el flyer como story en los reels, es como ...la gente no sabe lo agotador que es. Es muy agotador. Es muy agotador. Sí. Y es como también quiero un descanso de esa huevada. Y a veces también... ...no... ...no tengo este, ...propiedad para hablar de otros... ...de otros países... ...pero... ...la clásica, pues no, es bien peruano que... O sea, ...a última hora compren. Nos odió... ...porque... <laughs> tienen los huevos de corbata... ...entonces no sabes hasta el día... ...puta bon, ...y una vez... ...sin mentirte... ...hice un show... Tuve un show bien grande en Megaplaza. Se armó una boda llamada Teatro Fest, donde estaban las bandas, las de Palmas, la Jatia Palma, esa gente. Y puta, en, en, en los tiempos donde no había show de ellos, metieron a en y estuve yo en Mega Plaza Un lugar para 800 personas, llené de 300, creo. Entonces tenía, tipo después de Megaplaza, y yo hice prensa para ese show. O sea, contraté a una persona que me da prensa porque en sí entrevista, entonces... Puta, bien titulares. Henry Spencer presentación en Media Plaza. Entonces yo, yo juraba que ese show iba a generar suficiente gente o promoción para un siguiente show que tenía pegadito, que era en Julieta. Este, días después tenía un show en Julieta, en, en Fiestas Patrias. Pero no, pues no, 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 no se vendía. O sea, todo, porque yo he la gente ya se enteró que soy en Media Plaza, pero en Media Plaza aquí en Los Olivos, pero la gente de Miraflores Barranco, San Isidro, Chorrillos, va a querer ir a... Lo más Flor. cercano. Sí, bueno. entonces eso va a generar a Julieta. Y no jalaba, y no jalaba. Y yo, no, Concho Sumar no jalaba. Huevón, el día del show vendí 100 entradas. Era como, ¿Mandías? El, o sea, el, Julieta. el, 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 el día del show de Julieta, y ya llegando así como, Concho Sumar, 100 entradas. Huevón, y era como, no puede ser. <laughs> o Se compren el, O sea, funcionó todo el arrastre de Meda Plaza Ajá. pero te tiene en Pindinga hasta el mismo día. O sea, llegas al show como. Mañana es horrible, pero cuando compro el último momento. Oh, sí. Y lo caso. sí, sí, sí. Yo, yo ahorita mismo lo estoy remando para, para mis shows también. Me encanta esa palabra, remando. Sí. Nunca verdad. la uso, pero tiene total sentido. <laughs> remando. Sí. Claro, es desgastante. Es horrible. Es, es, es horrible. Y a veces uno piensa o el público puede creer que me pasó ¿eh? mm. cuando hay la, la ficha verde de Parchis. Se me fue el nombre. No, no me añoro la, la, la referencia. Parchis, este, yeah. los argentinos. Parchis ¿no? ah, también. También. <laughs> <laughs> eh, eh, oh, se me fue el nombre de, de, de la chica. Bueno, ella en el 2020 eh, también se metió a hacer stand-up. ¿Ya? ¿Peruana? No, es argentina. Uh -huh. Pero ella vivía acá. Ahora, ahora regresaba a Argentina. Y la cosa es que. Yo la conozco en, en otro show y le digo, hoy oh, estoy organizando un próximo show, ¿te encantaría formar parte? Y me dijo, sí, claro, dale, dale. Y ella tenía pues 200.000, mil, 300 mil más, creo, seguidores. Y dije, uy, tranquilamente ella claro, puede claro. jalar. O sea, no pudo. ¿Y cuál es su teoría? Yo creo que... O sea, yo asumí que como era de tele, la gente estaba acostumbrada más a verla en tele que en, en vivo, no lo sé, pero igual cuando llegó el show me dijo, loco, no sabes lo desgastante que ha sido vender entradas. El otro día una amiga que es productora de teatro me dijo que. O sea, que lo que es evidente, no es un tema de nosotros, de comediantes, es un tema cultural, porque en general la gente no va a ver espectáculos, no va al teatro. Mm. O sea, me dijo, pregúntale, puta, cuando el público que te va a ver, ¿qué, qué te dicen? ¿Que ya han ido a ver esto? No. Le digo, y le cuento a mi amiga. Todos me dicen hoy, es primera vez que veo stand-up y es primera vez que vengo al teatro, me dicen. Entonces no hay una cultura de, de gente que vea espectáculos en vivo. Entonces está jodido. Sí, pues, es verdad. Leí un artículo que a veces eh, decían. No es, no, no es tanto como cultura, sino es mostrarle otros hábitos uh -huh. a la gente para que se vaya acostumbrando uh -huh, quizás uh -huh. a consumir teatro, no pero sé. No se acostumbran, o, sí. o sea, no, lo que yo veo no es que después de un culo de años de, de remarla, como se dice, <laughs> sí, pero igual eso no me, da, no, me, no me da ganas de dejarlo hacer, simplemente quiero un descanso, uh -huh. que es justo y necesario. Claro. Claro, claro, para, para todos, pues uh -huh. también, ¿no? Sí, o... Sí. Y en los shows, tú te vas dando cuenta también, y eso lo, lo hablo con, con varios colegas, comediantes, tú te vas dando cuenta quién va por primera vez o quién no quiere estar ahí. baja es eso. Sí. En es caso, este. Sí. Me pasa también que mucha gente. Lo que me comenzó, lo que me comenzó a pasar últimamente. Que era que, ¿no te pasa que a veces van señoras o señores o abuelitas a tu show porque van con el hijo, el sobrino? Y me pasaba algo que era como, ¡ah! Voy a hacer escuchar toda esta mierda. Man, me da pena esa. Va. No sé, la última época que hice stand -up pensaba eso. Era como, ¡ah! Le vi una abuelita como mi ¡puta! Va a escuchar toda esta, güey. ¿eh? Me da pena. Lo que no debería darme porque es mi chamba, ¿no? Pero igual okay. era como, ¡ah! Pero sí. Y y y en el midengrid ¿Qué? Llegaban estas sí, abuelitas. Sí, te, te felicitan, te, oh, hijito, qué lindo en verdad, qué bonito, te agradezco una foto." Me, me ha traído mi, mi nieto, mi sobrino. Sí, todo el mundo está contento. Una vez una señora en un teatro me enteré después, pues, ¿no? No voy a decir qué teatro es. Este, la gente de me dijo oye eh, puta, no sé si te dice cuenta, pero como los al inicio, sí, a los 10 minutos una señora se fue y nos pidió el libro de reclamaciones. ¿Y yo, por qué? No, que ella esperaba otra cosa, que muy fuerte, que ella esperaba que seas como tu canal de YouTube. ¿Y qué pasó? Nada, pues dijimos que para eso no es el libro de reclamaciones, que el libro de reclamaciones es para es para el baño está malogrado, la cafetería está malograda, ah, pero hay gente que la menos, ¿no? Que no entiende a dónde está yendo, cree que, no sé. Busca otra cosa. No sé. Es como hay gente que no, pues no su onda y no entiende. Hay gente que hace con sus chibolos. Es lo caso. ¿Te ha pasado? ¿Con sus chibolos? Sí. Sí. Y es como, eh, este show no es para niños. No, pero sí. No, mejor no. Sí, claro. Es lo caso. Sí, sí, sí. En el equipo una vez, el sobrino de la Cardenal, ¿te conté? No. No me jodas. Por favor, basta con vos. ¿En la Cardenal? ¿Qué? El cardenal, que era? El mío, ¿en lo que me ¿El pasó? El sobrino de quién era? El sobrino del cardenal, mm. que el apellido no me, no me acuerdo. El pata estaba, pero no caso, yendo a amenazar. Todavía me dijo, vas a saber noticias de nosotros. ¿Y, yo como, y no fue nada? No, nada, estaba esperando una con... notificación, ¿no? Al menos del pontífice para saber. Nada. Notificación, ¿no? Claro. No. La gente que dice eso no hace nada. No. No sé nada, ¿A ti, a ti no te ha llegado a pasar eso de tener un heckler, ¿no? Que son los que están ahí en el público y que quieren. Una vez, no, heckler no, pero una vez me presenté en. Oh, Mouse Bar, que, que ¿ya? El bar que. Que ya no existe, te contaré. ¿No existe? Pasé por ahí y ya decía como Los Simpsons. Sí. No me, no me enorgullezco de lo que hice, Pero estaba en Mouse Bar y al fondo es un bar súper pequeñito, uh -huh. con una terraza, con una, no sé cómo se dice. Un segundo piso, un mezanine. Un mezanine. Un y, ese... y al fondo había una pareja de amigos, novios, esposos, lo que sea, que ya estaba, estaban en el bar antes que yo llegue, ...entonces estaban chupando en el bar. Y estaban borrachos, balbuceando huevadas en medio del show. Entonces lo único que me ocurrió fue <laughs> hacer las todo el show hasta que se avergüencen y se fueron y ahí me, me dio pena ¿Eh? pero era como manías los troleaba y, troleaba y troleaba y troleaba y troleaba hasta que Porroche, pues pero estaban jodiendo el show pues ¿eh? estaban malogrando el espectáculo entonces esa fue la única vez que tuvo un heckler sin querer queriendo porque estaban chupando borrachos antes de mi huevada manías chucha pero así o que, sea pero ¿Dentro de su borrachera estaban conscientes que estaban viendo un show? ¿Porque se estaban jodiendo y hasta el final para que se avergüencen? Sí, no sé en qué estaban, en verdad. Pero me acuerdo... El momento triunfal en que se paran... Comienzan a caminar y la gente comienza a aplaudir, Mañana, <laughs> Y por dentro me sentía puta mal, los he hecho sentir mal. <laughs> Nunca dejo de sentir esa bobada. Puta, los he hecho sentir mal, Mañana, Pero... ¿Qué haces? Si hay un par de cojudos que están jodiendo... Tienes que buscar una manera que se vayan, ¿no? Sí, uh -huh, uh -huh. sí. Y sí. no hay mucho que... No hay mucho que lidiar con gente que está en otra, borracha. Entonces, no, no es como, oye, mire un favorcito. Raramente van a entender, ¿no? Mm -hmm. No, cuando me pasó lo del, del sobrino del cardenal ahí mm -hmm. en Piura, yo no lo voté. Él solito como que se fue después de tres veces de interrumpir. Pero cruzó en el escenario o algo, ¿no? Sí, fue como, como amedrentando. O sea, lo que pasa es que... O salían eh, de su lado. La, la salida era para este lado. Ajá. ¿Ya? Pero mm. él estaba tan guasca ...que se estaba yendo para el otro Qué lado. ¡Caso, tío! Entonces yo simplemente lo miré y dije, ok. Y me bajé el micrófono y le dije al público que está ahí... ...se está yendo por el lado equivocado. No <laughs> digamos ¿Y, nada. ¿Y se da cuenta? Y por eso es que regresa y ahí es donde <laughs> se va... Ah, ...entre avergonzado... Lo caso. ...y como que, ok, me acabo de dar cuenta de que le he cagado... Mm. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Amedrentarte, pues porque gallito, sí. gallito hasta el final, ¿no? Y ya donde, donde se va insultando Man, y la gente agradece y aplaude. Sí, claro. Sí. No, 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 no no lo voté. O sea, solito se dio cuenta de mm. que ya estaba en falta y, y chao. Mm. Se quitó. Pero de ahí no, nada más. Y qué loco. O sea, eh, a veces es percepción mía, tal vez, porque no, no, no nos conocemos. Mm. Eh. ¿Quién iba a de que podrías tú joder, 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 joder ahí ah, en público? No me descuerda. ¿En serio? Sí, claro. Pero Ay, es mi trabajo. O, 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 o era mi. No sé. O sea. Claro, por supuesto. Si no, o sea. Tú tienes que preservar tu espacio en el show. Estás presentando un espectáculo hacia un público que ha pagado o no ha pagado, pero está ahí viéndote y tienes que dar ciertas herramientas para deshacerte o para ayudarte a que nadie perturbe el espectáculo, no te o sea, estás trabajando, es como si fuese un músico, o sea, imagínate que estás en un bar con tocando con tu madre, de que está hablando huevadas todo el rato de canción y canción, uh -huh. tienes que tener ciertas herramientas que se permiten dentro del espacio de comedia, pues, no, para, uh -huh. claro. para poder preservar tu espectáculo, creo que es totalmente legítimo, uh -huh. sí, y nunca más ha pasado, nunca más a mí hace poco me pasó que había una mesa de, de unos tres señoras que estaban guascas. Mm. pero bien borrachos interrumpían a todos oh, Dios, esa interrumpían a todos los comediantes y yo lo único que hice fue partir con una parte de mi monólogo en la cual digo que soy la persona menos oportuna en el lugar menos, incurre, lugar menos adecuado mm -hmm. y de ahí viene un remate pero simplemente dije eso como la mesa de allá mm. y la gente uh, se mató de risa y esa mesa era consciente de lo que estaba Realmente, haciendo. Claro, claro, claro. Porque se cagaron de risa también y se quedaron conmigo y me los metí al bolsillo y dije, ¡chucha! Ah, te metiste bolsillo. Sí. Me a hecho algo. ¿Ah? Estuve en un micro abierto hace poco. Bueno, hace un par de meses o tres meses. Y, y yo era cuarto, quinto, y el escenario era este. Y el público estaba allá, pero era un bar. Entonces había gente en una mesa hacia la derecha del escenario, que evidentemente un grupo como de 20 personas que yeah. estaban en su nota, no habían venido al show, interrumpían todo el rato, todo el rato, todo el rato a todos los amigos comediantes. Y era como, brother, qué loco, que se dan cuenta que no, la gente que está chupando en un bar y, hay, y, y circunstancialmente hay un show de comedia no le interesa. Uh -huh. Entonces cuando subí dije, oh, hola, ¿cómo están? Antes de empezar, quiero... Pedir un gran aplauso para la mesa de la derecha que está haciendo huella como mierda y no sé qué, la gente. <laughs> la fue pajísima. Y los de la mesa se callaron. Entonces, yeah, gracias, gracias por haberse callado la boca y dejarnos de hacer un show y concentrarnos en las Porque, sí, pues, ¿eh? eso, porque es loco. Pero de ahí no me ha pasado más. Y lo hice también como un sentido espíritu y cuerpo, para que lo... faltaban tres comediantes y no quería que. Claro. O sea, tienes que hacerles entender de alguna manera, Mhm. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Me encanta joder también cuando se da. Ah, qué bacán. Siempre. ¿Qué pasa descubrir estas estas partes? Como te digo, pues no 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 te conoces. Pero no te pregunto a Julio. Julio grabó varios de mis shows, sí. ¿Ah, sí. Me encanta joder. Igual en la calle, ¿no? Pero creo que en el escenario se te permite un poquito más, ¿no? No, claro. El, eh, el escenario, porque estás en el espacio seguro y mm. todo, pues, ¿no? En la calle. Imagínate que hubieras respondido algo así no. en la calle a, a un serenazo o a no. no, jamás. jamás. Claro. Y, y, y sé que este no, no, no lo harías, pues, ¿no? Uh -huh. Pero en algún momento, pucha, que algo pase así, puta, la gente se te va en contra. Claro. En la calle. Claro, claro. Sí, pues no. No uh -huh. se puede. O sea, hay que tener también, puta, ahí una personalidad... Pero de acero para poder controlar. Porque mucha gente comentaba. Cuando pasó el lobedazo de. Puta, yo que tú, derecho. Yo que hecho... la mierda, puta, Yo que tú, huevón, nos mandaba la concha a su madre. Es como. Pucha, no ganas nada. No ganas absolutamente nada. Mandando la mierda al cerendajo. Y, y es alimentar un poquito más de ese morbo, tal vez. Estoy seguro que otros youtubers podrían hacerlo. O sea, un perfil específico de youtuber que busca así como la bronca. ¿sí? ¿No, no? Uh -huh. Yo quiero que Serenajo se vaya y me deje hacer mi entrevista con Marisa Minete. Lo único que estoy pensando es ya, puta, ¿cómo hago para que me dejen continuar? Estamos hablando del papá de Marisa Minete, sobre todo un tema muy fuerte. Uh -huh. Entonces eso. Sí, pues... Y felizmente de ahí ustedes pudieron eh, continuar la entrevista eh, otro día, ¿no? O... No, y la, la complementé con, con ella en el teatro. Entonces ah, ya, 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 ya. sí, como que hubo ese sí. Un equilibrio Sí, paja, bien paja Qué bacán Lindo Qué bacán Tú creaste la habitación de, de Henry Spencer ¿Con qué objetivo? Siempre quise tener un programa de televisión Desde chibolo. Ya y, y cuando salí de la universidad no se daba Pues no, no No se daba la oportunidad Porque no había YouTube O sea, todavía no había YouTube Entonces comencé a Tocar puertas de canales de televisión, pero el formato de la habitación era este formato bien casero, bien así, pan, panqueque. Y no, no se dio. Entonces, justo cuando, cuando se abrió YouTube, vi la oportunidad. Dije, ah, qué loco, esto voy a hacerlo acá y, y va a llegar a todo el mundo. Y va a ser mucho más sencillo que tratar de acomodarme a un formato que me exige la tele. Entonces, <laughs> lo sentí como un tema de libertad. A ah. partir de marzo de 2005, me acuerdo. Febrero, marzo, que apareció YouTube y yo estaba como, ah, puta, voy a hacer esto acá. Me moré un par de años en aterrizar la idea, dar la forma, ¿no? Uh -huh. Yo le con mi cámara, grabando jugaditas. Qué bacán. O sea, era de ahí parte, porque sí. que en programa de televisión. Desde niño, desde los seis años. Quiero tener una cámara de video al hombro, así. Uh -huh. Entonces, era una idea que tenía desde muy pequeñito. ¿Pero alguien te inspiró? Directamente o artistas? La que tú desees. Mm. Hay una película que se llama El Mundo de Wayne, Ajá. que es de los 90 sobre unos patas que hacían un programa. Eh, en los 90 antes del, del internet, ¿no? Esas patas eran un par de metaleros que hacían un programa de televisión desde su sótano, contratando uh -huh. una señal de cable de un canal chiquito de cable. Entonces, eso era como hacer algo medio subte temañas medio escondido, pero que al mismo tiempo sea medio masivo. Siempre me ha gustado eso. Uh -huh. Y. Tanto así que cuando he estado en canales de televisión, siempre me ha gustado más estar en canales como más pequeños y con, o sea, más subte, no sé. Uh -huh. Estaba en Panamericana con Alameda Shiro uh -huh. varios años y era un programa chiquito, ¿no? En un, en un canal que ahora es más pequeño. Entonces, siempre me ha gustado estar en el espacio más como alternativo y que la está luchando, en lugar de ser como... La mega estrella en el canal de moda uh -huh. no, no me parece tan. no me divierte tanto. Uh -huh. más, más punk. Super punk. Me Hay pasa. Que hacer punks Hay que buscar siempre un espacio pequeño, modesto, humilde y desde ahí hacer brillar las cosas. En lugar de. ya estoy en el pedestal porque soy en el canal de moda y No, puta, uh -huh. prefiero estar en un espacio más chico, más subte y de ahí comenzar a hacer guadas de la puta madre y que brillen y se vean por lo que es, no Ajá. por el espacio en el que estás. Claro. Y a, y a tu estilo también, Totalmente. ¿no? Claro, que tengas esa libertad. Para crédito de la producción, o sea, me dieron absoluta libertad. Creo que ya a nadie le darían así, porque han cambiado, los tiempos han cambiado también, pues. No o sé, sea, ahora todo es mucho más cuidado, pero este, sí, me dieron total libertad y me, 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 me alegra mucho. Qué bacán, qué bacán. Pucha, yo te cuento pues que yo he creado este espacio, mm. porque yo soy hijo único. Ah. Y ya le contado en otro, pero igualito lo vuelvo a comentar, nunca pude desarrollar la habilidad de conversar. ¿Y cómo lo has desarrollado? Estoy desarroll con esto, ahorita. O sea, siempre he sido lobo solitario. ¿Pero cuántos episodios tienes? Eh, tú eres el sexto. ¿Quiénes han estado? Eh, han estado el Cholo Mena, Renzo Schuller, Hobman Silla... Antonella Servi, Grillo, tú. ¿Y en seis episodios has desarrollado tu habilidad para conversar? No, estoy en esto. De, <laughs> de, se de, da de, bien. de conversar. ¿Te da bien? Sí. Sí, creo que sí, ¿no? O sea, ¿A dónde hemos hablado como una hora o no? Por lo menos. Hemos sostenido una buena conversación. Sí, o sea, y a, a mí me parece interesante eso de... Cuando hago stand-up, igualito, estoy en solitario, etcétera... Pero llega un momento en el cual esta revolución de los podcasts y formar grupos. Mm. Tú me ves a mí en cualquier lugar puedo conversar con una persona un ratito, pero cuando son más personas, no tú puedo. ves por algo pasa en el que siempre terminan conversando en parejas y yo soy el impar y todos de dos acá, dos acá, dos allá. Y yo solito a un lado, y es como que. Pero también, es, yo, yo he aprendido que yo, yo no soy tan bueno. Me considero medianamente bueno de uno a uno. Me encanta salir de uno a uno con amigos, con amigas. Me encanta. Uh -huh. Y cuando son grupos de cinco para arriba, en una mesa, ponte, en, me encuentro que mi, mi destreza social no es tan buena. Trato de estar ahí, uh -huh. pero a veces me desintereso. Los temas que hablan, a veces lo siento, no sé, como que no me interesa. Como que no aporto porque me da flojera, pero de uno a uno mm. me fascina conversar uno a uno. Pero me encantaría Este... tener más habilidad social en grupos. Porque la gente para en grupos, o la gente no, creo que más para en grupos que de uno a uno. Entonces quisiera poder tener la habilidad de Exacto. estar ahí, pero a veces no me liga, pero bueno, nadie es perfecto, ¿no? Ajá, ajá. Por eso mismo, para poder yo llegar a, a socializar más en grupos, dije, ah, voy a socializar. De a uno a uno, de a poco. Que no sea solamente la conversación de ese día en el, en, en el mm. show de stand-up, uh -huh. sino algo mucho más fluido. Por eso voy a hacer este, este podcast, pues. Pero qué pena que hayas venido en de julio, justamente. ¿Te va bien con él? Eh, sí. <risa> <risa> y, 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 y sí, o sea, es, para mí es eso, es, es importante, ¿no? Por eso he creado esta. Es una excusa nada más. Aparte también porque la gente me ha identificado con el tema del, de, del stand-up y bacán pero como tú dices un respiro también no salir un poquito de Exactamente. ahí y sigues haciendo el podcast con Popper sí claro acá también no sí 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 acá también ¿Me la te invitamos dices también tiene invitados sí Maña. pero habría todavía, habría todavía de qué hablar sí sí claro mm. nos acoplamos ahí al invitado <laughs> claro que nos vamos un poquito a, a la mierda pues no algunos temas oscuros mm. uh -huh. pero igual también ahí al final decimos, ok, ¿esta parte va o no va? Claro. ¿No? Qué loco. Sí, sí, sí. Nos hemos ido a temas oscuros hoy, creo que no, ¿no? O sea, hoy día no, no nos hemos ido a temas oscuros. No. Eh, ya en el stand-up, sí. Tú me has visto, ¿verdad? Sin stand-up. Yo te he visto en Arequipa. ¿Cómo llegaste eh, ¿Te contrataron ¿Tú? No, no, no. Pedro Cabezas. Claro, venezolano. Ajá, que sí. radica ya. El ya hace un tiempo me decía cuando vienes, cuando vienes y por fin se dio eh, la oportunidad. ¿Tú cómo no, llegaste no. a Arequipa? Ese show. ¿A ese show? O sea, a, perdón, o sea, a, a esos días que fue en junio de este año fue por una presentación de un libro. No, estuve estuve con un grupo de gente entre la cual estaba el chino Pinto. Nos invitaron a una charla llamada Creative Talks. Era como un TED Talk que da una charla inspiradora. Uh -huh. ¿Qué loco? Claro, yo fui a verte con Humberto, que es mi camarógrafo, uh -huh. mi asistente. Pero nos fuimos tempranos porque estábamos hechos mierda por el viaje. Entonces ca caímos a tu show, me pareció a la puta madre. Uh -huh. Y también vi. Ahí está Pedro, ¿cierto? Sí. Chévere. Me, me gustó estar ahí. Me gustó el equipo, me encanta el equipo. El equipo es lindo. Grabé como mierda en el equipo. Así. Ah, sí, un culo de cosas que hicieron viral y todo bien paja. Qué bacán. Y tus shows de stand-up, ya como para ir cerrando la conversa, tu shows de stand-up. Eh, no tuve la oportunidad de, de, de verlo Qué todavía. pena. Tenés que verlo en alguna reposición el próximo año. Porque, uh -huh. igual, como siempre provoca hacerlo, ya, yeah, dos únicas funciones, mañana. <laughs> de la puta madre. Uh -huh. <laughs> o verás la nueva versión. Tal vez. Sí. Y ahí eres, te, eres un poquito, según lo que me cuentas de la señora que se fue y pidió el libro de reclamaciones, etcétera. <laughs> Es un poquito que más, más oscuro. O sea, es picante, pues, ¿no? Un Ajá. poco más oscuro. O sea, me doy permiso de representar, no sé, un personaje un poco más punzante, más ácido, que es también como soy yo, ¿no? Pero creo que el escenario, al ser nuestro espacio, y al entender que es un espacio de juego y de broma, que no quiere hacerle daño a nadie, ¿no? Simplemente la gente quiere reír de cosas, me doy la licencia de... ...cruzar ciertas líneas de... ...todo basado en mi, en mi propia historia. Uh -huh. Y alguna que otra... Un ...chiste divertido, pero sí. Pero, claro... ...el 150% de gente va esperando... ...a este Luis Carlos. Claro. O al que entrevista, o al que es divertido... ...en la Universidad de Lima. Y encuentran un comediante. Entonces, como el otro día tuve una larga conversación... ...con un amigo que me decía... Oh, es que ...el problema es que la gente va... Eh, y espera, que, que espera ver a Henry Spencer. Pues weón. Y entonces, puta, venga este, weón? porque el, el, mi, mi amigo fue y salió medio que espantado, yeah. con su novia fue, y porque fueron buscando a este Luis Carlos, a Luis Carlos que está en la calle, le digo, pero bueno, están yendo a ver un show de comedia, sí, pero un show de comedia tuyo, sí, pero es que tú vas, o sea, tú tienes la imagen que yo, el que hace entrevistas, estoy entrevistando, o sea, estoy conversando. Acá estoy haciendo un show de comedia y, y, claro. y, mi, y mi función es hacer reír. Claro, ¿no? estructurado, planeado, Todo, con ciertas temáticas donde te das más licencias, cruzas ciertas líneas. Pero el 150% de gente que va a ver mi show espera a que sea yo, o el yo que entrevista, o el yo que hace preguntas graciosas en calle, pero encuentra un comediante. Entonces al 99% de gente le encanta y, y durante un culo de meses... Todo el año pasado y este año grabamos comentarios de, del público y era puta, me encanta, me cago de risa, es totalmente diciendo su canal de YouTube, no me esperaba esta guada. Y claro, el 1% es la señora que. <laughs> le claro, porque hay gente que. No sé, pero que, que no es su onda, que no se espera. Claro. Que, que, no, que no entiende que un show de comedia tiene ciertas licencias. Uh -huh. Entonces, hay para todos, ¿no? Y me parece paja que exista también. Bacán. Me parece paja que la gente. ...digo, fui no me gustó... ...bacán. Claro. O sea, digamos que en su mayoría... ...podrían esperar a Henry Spencer... ...y se encuentran con Luis Carlos. Por así decirlo. Se encuentran con una faceta mía... ...de comediante. Uh -huh. Entonces, que está, digamos, basada... ...en el Henry Spencer que conocen de los videos... Uh -huh. ...pero que está en un escenario... ...haciendo un show de comedia. Claro. No entrevistando, no... ...no siendo un convertido. Entonces, me imagino que alguna gente la choca, ¿no? Claro, claro, claro. Me has hecho recordar a un... Siempre también menciono a este buen amigo que lo quiero muchísimo, Julián Arango. ¿No peruano? No, colombiano. Ah, tú eres internacional. ¿Y? Eh, ¿y Julián Arango es el que dio vida a Hugo Lombardi en Betty la Fea no y Betty La Fea, perdón. Okay, no te preocupes. Eh, yo recién me enteré cuando lo conocí que él era, porque tampoco veo tele ni uh -huh. nada. Uh -huh. La cosa es que eh, son dos personajes muy queridos, Hugo Lombardi de Betty La Fea, y también el Guadaña del Cartel de los Sapos, que tampoco sabía quién era, me enteré cuando recién lo conocí, uh -huh. como Julián. Uh -huh. La cosa es que tiene un show en el cual la gente espera ver pues este. a Hugo Lombardi. Uh -huh. O quizás ver al Guadaña. Y cuando van, se encuentran va con todo. Julián Arango. Claro. Y le digo, ¿cómo lidias con eso? Ah, fácil, me dice. Me armé una parte del show en la cual Hugo Lombardi se enfrenta a, 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 a Guadaña. Qué sí, capo. Y se sacan la mierda, pues, ¿no? Mm. Y ves a, a Guadaña que es un, es un narco, ¿no? Eh, comportándose como Hugo Lombardi que era un gay, Maña. puta y dije qué paja este qué loco, hoy? qué capo cómo puede enfrentar estas dos cosas y la gente ya va encontrando y va diciendo ah ok entiendo que lo que él está mostrando es algo distinto al que claro. podemos recibir mm. y me parece alucinante y creo no, que... no me preocupé por, <laughs> por, no, por explicar claro. eso no claro era como voy a hacer yo nomás sí y qué bacán que la gente vaya encontrando mucho más a, a Luis Carlos Sí, alucina. Es un. Me pareció alucinante hacerlo tantos años. Me, me, me he divertido como mierda. Te debe a pasar a ti también y nos, debe, nos sigue pasando. Te vas dando cuenta cómo vas mejorando tu texto, tus silencios, tus remates, tus miradas, tus guiños, tu presencia en el escenario, tu seguridad. Cómo cada oportunidad. O sea, el escenario te da esta adrenalina que hace que tu cerebro vaya a mil y. Suceden cosas en el escenario que felizmente yo siempre grabo en Mañas. Entonces, como, Mañas, ¿qué paja esta parte o este remate o, este, o esta cosa o este chiste? No se me hubiese ocurrido, pues, en mi computadora, Mañas, o mm -hmm. caminando por el parque, porque yo escribo mucho. Yo camino mucho, o camino mucho, o en cualquier lugar, en el supermercado, estoy, ah, oh, puta, y me viene. Es lo caso, una época, hasta hace poco, estaba tan pegado con mi show. ...que soñaba con, con chistes, con remates. ¡Ah! Y me despertaba... Puta, puta, ...corría a apuntar la huevada, mañana. Lindo. Te vas dando cuenta cómo evolucionas, cómo te transformas, cómo creces. Cómo el mismo escenario es un espacio... ...que te da cierto fuego, donde salen naturalmente nuevas cosas. Uh -huh. Eso es hermoso. Claro. Extraño eso. Pero odio vender entradas. Sí, también. Como, yo como, también detesto. ¿Cómo balanceo? No. ¿Ya descubriste cómo, 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 escribir, cómo escribes tus chistes tú? ...descubrí cómo que mi proceso... Sí, 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 ¿Tu proceso? Sí. Es, esto lo conté en... ...es segunda vez que me lo preguntan. La primera vez fue en Radio Huevadas. Se me ocurre una idea... ...caminando casi siempre... ...o en el baño o en la ducha... ...o donde chucha sea... ...y esa idea... ...se me cruza en la cabeza y la apunto... ...en, en mi celular. Yo no tengo ninguna aplicación... ...de notas. Lo apunto en borradores de Gmail. Me meto en los borradores... Y ese día el apunto como para no olvidarme de esa idea. Y naturalmente, o sea, la, nuestro inconsciente siempre para trabajando. Entonces durante los siguientes días como que van cayendo, como si fuera un juego de Tetris, uh -huh. como más ideas de esa premisa. Y voy apuntando todas las ideas. Y después de dos semanas o tres semanas, tengo suficiente información divertida. Tengo la premisa, tengo el remate, tengo el intermedio. Entonces comienzo a, a armarlo con esas piezas. Uh -huh. Y con eso llego al escenario y con eso voy probando. Entonces es bien paja. Me encanta. Me encanta, Henry, <laughs> tener un día tan pegado a mi cabeza que literalmente me despierto a las 3 de la mañana y digo: Mierda, lo que acabo de soñar sirve un culo para. <laughs> Entonces, eso. Es lindo ese proceso. Pero puede ser agotador también. Sí, claro. Súper agotador. Yo he descubierto en mi caso cómo eh, es el proceso de escribir trato de no preocuparme no es que sea flojo trato de no preocuparme y no, y no buscar premisas pero siempre pienso en remates 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 encuentro en remate y lo tengo ahí guardadito Lo ajá. escribo y de pronto por el día a día cosas que pasan ¡puc! ah claro, esta puede ser la premisa totalmente. y y hasta y lo y lo unifico lindo y otro momento es en la ducha claro Estaba buscando tips cojudos ajá y encontré un tip que decía que cuando tú te duchas con agua este, tibia, caliente, liberas más dopamina y tu cuerpo está más relajado y te vuelves más creativo. ¡Ah, man! Y esa huevada, o sea, recién la he buscado hace dos, tres días, pero yo desde hace un año que siempre los mejores remates aparecían cuando me estaba duchando. Qué loco. Y yo la vez pasada, totalmente contrario. La terma no encendió o, prendió, o calentó mal. Me duché con agua, o sea, fría. Primera vez en mi vida. Lo caso, el efecto. ¿Lo has hecho una vez? Sí, o claro. Sea, me sentí como. O sea, siento que el agua caliente, rico todo, pero sales como. En cambio, el agua fría con. Como... Te ¿no? despierta. Hermoso, wow. hermoso. Sí, 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 sí. Y ahí siempre quiero echarme más agua fría, pero más flojera. <laughs> no flojera pues sobre todo cuando te quedan los huevitos. Claro. <laughs> la así de mierda. Claro. Bueno, señor Henry Spencer, señor Luis Carlos, con los huevitos ahí helados, helados sí. cerramos este episodio gracias, muchísimas sí. gracias. la puta madre Chévere. La puta madre. Sí. Sí. Uf, hasta que nos fuimos sin yolo.